psicología y tratamiento de los comportamientos autodestructivos. Los comportamientos autodestructivos son, a primera vista, los más enigmáticos y contraintuitivos de los trastornos psicológicos. ¿Cómo es posible que alguien quiera perjudicarse? Parece entrar en directa contradicción con la evidencia aparentemente límpida que las personas buscan el placer y la felicidad. Hay algo chocante en el deseo de hacerse daño, de no protegerse, de buscar el sufrimiento. Las personas que descubren esa faceta de sí mismas suelen sentirse muy turbadas por ello. Y, sin embargo, tomando un poco de distancia, constatamos que los comportamientos autodestructivos están lejos de ser inusuales. Ciertamente, a veces se presentan bajo formas claras y fácilmente reconocibles, donde el deseo de destruirse es manifiesto y consciente o casi la automutilación, ciertas toxicomanías, exponerse voluntariamente a la violencia de los otros, son ejemplos de ello. No obstante, esas formas, tan flagrantes, no son en absoluto la expresión más común de los comportamientos autodestructivos. Todas las formas sutiles de autosabotaje, de las cuales el individuo no tiene conciencia alguna, y que atacan eficazmente su bienestar, son mucho más frecuentes. Rebajarse automáticamente, buscar la humillación sin darse cuenta, percibir todo a través de un prisma de negatividad. Pasar por misteriosos y repetitivos fracasos, estar insidiosamente y firmemente enganchado a situaciones deletéreas, o encontrarse continuamente en la posición de víctima, están entre las numerosas maneras que se utilizan para perjudicarse. Notemos también que, desde un punto de vista más amplio, ciertas ideologías anclan un sentimiento autovalorizante en el sufrimiento. De este modo atraen hacia sí individuos que buscan una justificación intelectual a sus necesidades autodestructivas inconscientes. Si profundizamos en todas estas situaciones, descubrimos la evidente imposibilidad de permitirse ser simplemente feliz, pero también, y de manera notablemente menos evidente, el placer clandestino en el sufrimiento, clandestino porque es inaceptable a la conciencia. El masoquismo, pues se trata de eso, remonta muy lejos en el desarrollo humano. Según ciertos psicólogos y psicoanalistas, una de sus vertientes podría ser aquello que nos permite soportar una cierta cantidad de displacer inevitable en la existencia humana. El tratamiento de los comportamientos autodestructivos pasa por la toma de conciencia del sentimiento de culpa, la comprensión de los deseos, y a veces actos, que lo crearon, y la elaboración psíquica de toda esta constelación. Paralelamente, habrá que desligar el sufrimiento del placer.